Bienvenidos al Noticiero Cultural de Venezuela. Soy Ana Rosa Ocando y estos son nuestros titulares. Rinden homenaje a cubanos ejemplares, inspiradores de la revolución. Realizan presentación del libro digital en homenaje a los 58 años de la revolución cubana. En Bolívar, cultores populares recibieron 190 aportes económicos para los carnavales. Con motivo de los 164 años natalicio de José Martí y 136 de su llegada a Caracas, se realizaron las exposiciones documentales Fidel Castro, un hombre, una revolución y Martí, mosaicos. También fue abierta al público la sala Aidé Santa María. Veamos. La Casa de Nuestra América José Martí es el lugar donde la poesía y el canto se hicieron presentes para dar apertura a las exhibiciones que tienen como objetivo honrar a estos cubanos ejemplares. Hoy entonces los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, los hijos de esas ideas martianas, estamos rindiendo tributo con dos grandes exposiciones. Una exposición titulada Fidel Castro, un hombre, una revolución, que hace un recorrido histórico por la vida de quien fuese el comandante de los comandantes. Posteriormente entonces tenemos otra exposición sobre el apóstol de América José Martí, su vida, sus personajes más cercanos, la Cuba de la época. Lo hemos realizado en este lugar emblemático para las relaciones entre Cuba y Venezuela, que es la Casa Nuestra América José Martí, una casa renovada, remozada, con todas las condiciones para ser lo que es hoy, el monumento a los vínculos históricos entre nuestros dos países. Durante esta actividad también fue inaugurada la Sala Aidé Santa María, espacio lúdico, estético y pedagógico para que los niños y niñas lean y conozcan a Martí. Donde se encuentran los dos pensamientos, tanto el martiano, bolivariano, chavista y de nuestro comandante Fidel Castro, a través de la lectura, la escritura, como fuente fundamental de la vida, donde nuestros niños y niñas pueden crear y pueden recrearse todos los días. Aparte de las exposiciones, hay investigaciones y libros que le permitirán profundizar sobre el pensamiento nuestro americano. Así que no deje de asistir a este encuentro del lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El 21 de enero, luego de cumplirse 136 años de la llegada del prócer cubano José Martí a Caracas, se le conmemoró con ofrendas florales en la plaza que lleva su nombre en la parroquia Altagracia. ¿Qué ejemplo se ha convertido en puñal? Se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad. Se han dado cita aquí, vuelven las heridas que nos sanan, que los hombres y mujeres que no te dejaremos. Para celebrar esta importante fecha en la que la población caraqueña le brindó un caluroso recibimiento, las instituciones, movimientos y personas de la comunidad se reunieron a disfrutar de este hermoso acto. Martí fue el más grande admirador del Libertador. Por eso nosotros, bolivarianos, martianos, fidelistas y chavistas, sentimos un orgullo estar hoy reunidos en esta plaza para seguir conmemorando la vigencia de su pensamiento. Ese pensamiento que hoy sigue impulsando la integración latinoamericana. Con el objetivo de honrar al prócer de la independencia cubana, el próximo sábado 28 de enero, cuando se cumplen 164 años de su natalicio, se realizarán diversas actividades culturales en la Plaza Bolívar de Caracas. Desde el Archivo General de la Nación fue abierto el Programa Nacional de Formación Avanzada, que tiene como objetivo el desarrollo de maestrías y doctorados en el área de historia. Busca básicamente de democratizar en la comunidad científica venezolana los estudios de cuarto nivel. Lamentablemente en Venezuela, salvo honrosas excepciones, muchas universidades
por razones de orden política o ideológica o económica, han impedido, han cerrado las puertas a que profesionales de distintas áreas, sobre todo en las ciencias sociales, accedan a una formación de primera y con una visión verdaderamente emancipadora. Investigadores del país presentarán trabajos relacionados con la descolonización, un esfuerzo conjunto del Centro Nacional de Historia y la Universidad de las Artes. La Fundación Editorial El Perro y la Rana presentó en el estado Barinas un libro digital, Una Página para Fidel, que recoge las impresiones de varios escritores hispanoamericanos sobre el legado del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. La promoción, organizada por la Misión Cultura, se llevó a cabo en el Museo de los Llanos. Una Página para Fidel es un libro en homenaje a los 58 años de la Revolución Cubana. Este digital lo vamos a imprimir posteriormente y también entonces hacer un gran relanzamiento de nuevas impresiones de libros. Como con Chávez en su mejor momento, vamos a buscar la forma de inundar nuevamente el país de libros impresos en físico de todo tipo. La obra disponible en internet cuenta con 58 textos producidos por escritores de Venezuela, Cuba, Perú, Argentina, Panamá, Chile, México, Colombia, El Salvador y España. Allí nos reunimos escritores, escritoras, militantes de las revoluciones de distintas partes del planeta. Y bueno, ahí está ese contenido que conmemora, digamos, la gesta libertaria que el comandante Fidel Castro emprendió. Serán muchas páginas, serán millones de páginas. Se necesitarán ríos de tinta para seguir hablando de ese comandante eterno, de ese comandante inmenso, como lo es Fidel Castro Ruz. Colectivos de cultores, voceros de consejos comunales, comuneros y autoridades participaron en esta actividad para enaltecer el pensamiento antiimperialista, humanista y revolucionario del comandante caribeño. Y seguimos con las regiones, porque en el estado Bolívar fueron entregados 190 aportes económicos a los cultores populares para la organización de los carnavales 2017 en esa región. El gobierno revolucionario sigue ofreciendo su apoyo a las tradiciones bolivarenses. Así lo expresaron los protagonistas del carnaval, quienes recibieron más de 30 millones de bolívares. Muy contento, de verdad, el apoyo que nos están dando a los carnavales, tanto como los carnavales del Callao, como los carnavales de Caroní, que en este caso queremos y que sea siga siendo así, para nosotros poder fortalecer lo que es nuestra tradición. En verdad, para nosotros, para los cultores, es de mucho agrado estos aportes, porque sirve para comprar uniforme, para arreglar vestuario, para arreglar instrumentos, para muchas cosas, sirve para muchas cosas. Pues. En la actividad, cultores del Callao expresaron su sentir ante la declaración de la UNESCO. Todos esos países que están en sus representaciones culturales, y cuando Venezuela en ese momento se queda aprobado. Y tú sientes lo que es entonces tu patria, y ahí aprendes a valorar tu parte cultural, tu parte de donde naciste. Eso es lo que representa eso. Este es algo que tiene ya más de 170 años, que se estaba luchando por tener un patrimonio único, pues, de Venezuela. Por su parte, el gobernador Francisco Rangel Gómez indicó que realizará una inversión significativa para optimizar la vialidad interurbana entre los municipios que conformarán la Ruta del Calipso. Feligreses se congregaron en las escalinatas de la iglesia de Santa Inés para celebrar el 445 aniversario de la aparición de la patrona de Cumaná. Fiesta tradicional que inician con un repique de campanas y culmina con una procesión por las calles de la ciudad. Actos religiosos y culturales se desarrollaron en la capital del estado Sucre para rendir honores a Santa Inés del Monte. La espiritualidad presente hoy en nuestro pueblo, en esta Virgen que representa para nosotros no solamente esperanza, vida, no solamente en ella vemos a quién pedirle, a quién rogarle por el bienestar de nuestro pueblo, sino que en ella vemos el reflejo de lo que significa la pureza. Aquí se congregan todos los años 40, 50 mil personas que hacen un recorrido tradicional de 5 o 6 kilómetros y vuelven nuevamente a la iglesia para hacer las oraciones y agradecerle a Santa Inés. Cientos de feligreses acompañaron a su patrona durante la procesión, elevando plegarias y cantos a la Madre Espiritual de Cumaná. Santa Inés,
ha sido la Virgen Mártir, la Virgen que todos los cumaneses le piden con devoción. Santa Inés siempre está con todos los sucrenses. Para Cumaná, la patrona Santa Inés es lo primordial, es lo más hermoso que podemos tener. El 21 de enero de 1572, por cédula real, Santa Inés fue designada patrona de la capital del estado Sucre. A 445 años de este acontecimiento, los cumaneses continúan renovando su fe en la Virgen de la Pureza. Y desde Sucre pasamos al estado Zulia, donde colectivos culturales presentan la muestra artística comunitaria Aprende, Crea y Produce. Esto como parte de las acciones de la misión Cultura Corazón Adentro en el occidente venezolano. Veamos. De las comunidades a las tablas. De esta manera, los colectivos culturales del urbanismo Ana María Campos presentaron piezas teatrales educativas que incorpora el histrionismo a la rutina diaria. Porque así como nosotros somos amas de casa y nos dedicamos a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos, también nos damos cuenta a través de esta misión que tenemos, podemos explotar ese talento que de repente lo tenemos escondido y lo podemos sacar adelante y explotar. Muchas estamos asustadas porque es mi primera vez. La Misión Cultura se encarga de integrar las culturas, ya sea cultura indígena, todo lo que ha comenzado, por ejemplo, la gaita de tambor de donde nació. Los más chicos de la casa y las abuelas también son considerados para llevar la cultura y entretenimiento a sus comunidades. Que sigan siendo esclavos. ¿Cómo es eso? No me digas que todavía hay gente que ha preferido hacerle comparsa a la bota norteña. Esa es de la primera escena, la última frase. Ellas llegaron allá al barrio, a Ana María Campos, pues nos dieron a entender de que nosotros también podíamos participar también en teatro y cosas de esas, ¿no? Ya tenemos como 3-4 meses ensayando. Compartir sus labores diarias en los ensayos teatrales es la labor de mujeres y niños que solo es posible en Revolución. Desde el estado Zulia, Eliezer González, Noticiero Cultural. Y con esta variedad de acentos propia de la variedad de cultura en Venezuela, hacemos la primera pausa. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, @noticulturabtv, @minculturab y @anarosaocando. Quédese con nosotros. Los 120 años que cumplirá el cine venezolano el próximo sábado 28 de enero. Hoy Alizar Daf, quien es presidenta del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, compartirá con nosotros los alcances del cine nacional. Bienvenida. Gracias. 120 años, se dice rápido, pero ¿qué hay detrás de eso? Hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucha creatividad, mucha emoción y muchas victorias. Uh-huh. ¿Ha marcado una diferencia después de la reforma de la ley del cine? Realmente sí. El 8 de enero del año 1897, Manuel Trujillo Durán presentó sus dos cortos en el Teatro Baral y a partir de allí, cada año, en cada década, podemos ver que algo ocurrió con el cine venezolano. Durante muchos años los cineastas se conformaron en gremios y trabajaron arduamente para tener una ley de cine, la ley de la cinematografía nacional, que fue aprobada en el año de 1993. Esta ley le faltó algo y los cineastas tuvieron que seguir luchando para conseguir que pudiese el propio Estado generar los recursos propios para poder financiar la producción de cine. Entonces, en el año 2005, en plena revolución, se logró la reforma de la ley de cine y a partir de allí se creó Fonprocine. Fonprocine se alimenta de la contribución de diferentes agentes, de diferentes personas que trabajan por el cine y el audiovisual en nuestro país, los exhibidores de películas, los productores de películas, las televisoras por señal abierta y por cable, y de allí es
donde salen los recursos para hacer las películas venezolanas, para hacerlas, para difundirlas, para promoverlas tanto en Venezuela como a nivel internacional y también para estimular la formación de nuestros cineastas. A veces los números marcan solo una realidad, pero es interesante para los que estamos que no conocemos, ¿cuántas películas se hicieron el año pasado? Sí, el año pasado, independientemente de todas las dificultades económicas que experimentamos, creo que el cine venezolano el año pasado fue victorioso, dado que durante el año se pudieron rodar 13 películas, entre largos, óperas prima, cortos, documentales, y lo pudieron hacer más allá de las dificultades económicas. Es decir, que nuestra comunidad cinematográfica venezolana está preparada para enfrentar retos, dificultades y para apostando por Venezuela. Así es, así es. Sí. ¿Cuántas personas trabajan en la Cinemateca? Perdón. En el CENAC tenemos más de 100 trabajadores y también muchos aliados y muchos colaboradores. Cuando te hablo de aliados, es que el CENAC no trabaja solo. Además de ser un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de ser parte de la plataforma Cine y Medios Audiovisuales en la que está la Cinemateca Nacional y también las instituciones que están en el MINCI, Amazonia Films y la Fundación Villa de Cine, todas nosotros también tenemos y nos debemos a otras personas, a otros colectivos que están en todo el país. En el año 2013 el CENAC hizo un recorrido por todo el país. Estuvimos en 22 estados y allí se crearon las redes estatales populares del cine y el audiovisual de Venezuela. Cada estado tiene una red. Algunas han ido funcionando, otras tienen sus dificultades. ¿Estas redes populares son de pueblos, de colectivos organizados? Sí, en cada estado hay personas que les interesa involucrarse con el cine y el audiovisual y han tenido iniciativas de hacer películas con sus propios medios sin recursos del Estado venezolano, también muchos con iniciativas de promover la formación en cine, el desarrollo de la cultura cinematográfica a través de la organización de muestras y festivales de cine. De hecho, existe el Sistema Nacional de Festivales y Muestras de Cine en Venezuela y este sistema está integrado por más de 40 organizaciones que, valga la redundancia, organizan festivales de cine en nuestro país y eso hace que en cada estado haya una manera de poder atraer, convocar y conocer a esas personas que están interesadas en hacer cine en nuestro país. Y si estas personas que están en su casa, que están por acá viendo el noticiero cultural, quieren participar, quieren hacer películas, ¿cómo lo logran? ¿Cómo contactan? Bueno, pueden acudir al CENAC, también a la Villa de Cine, si quieren hacerlo con apoyo del Estado venezolano. Y con relación al CENAC, tenemos un sistema de financiamiento que se llama la Recepción Permanente de Proyectos Cinematográficos, SAPCINE. Para conocer los detalles, pueden entrar en el sitio web del CENAC, que es www.cnac.gov.ve, y allí podrán ubicar todos los reglamentos, los requisitos que deben tener para poder presentar proyectos. Pero a veces la gente entra y no, eso es muy difícil, no tengo los documentos, los recaudos. Nosotros de la institución tenemos un equipo humano de allí en la Gerencia de Desarrollo Cinematográfico y también la Oficina de Atención al Ciudadano que está preparado y atento para aclarar cualquier duda que tengan las personas que tienen proyectos y que quieran optar al financiamiento del CENAC. Nuestro cine venezolano ha ido variando la temática porque, bueno, lo comentábamos antes fuera de cámara, que muchas veces la temática era una de violencia, de dudas, el tema más bien político, económico, pero ahora también tenemos otros géneros que se han ido incorporando. Sí, yo creo que siempre ha habido diversidad en la temática. La situación es que no hay difusión y promoción de nuestras películas. Y cuando lo que no se conoce, no existe. Entonces, sí, en los últimos años hemos tenido películas, por ejemplo, La Distancia Más Larga, una historia de un niño y su abuela. Y bueno, no les voy a contar la película para que la vean. Pero hay una diversidad de temáticas
Y eso es gracias a la inspiración de nuestros creadores, que pensando en lo que el público quiera, pues han procurado escribir obras que no tengan ese cliché que tenían las películas de los años 70 y 80. Por ejemplo, ahorita está en salas de cine una comedia que se llama El peor hombre del mundo. Esta película es dirigida por Edgar Roca y Edgar hizo su película sin financiamiento del Estado. Fue una iniciativa completamente independiente. Él la hizo y ella salió en diciembre pasado y el 30 de diciembre y ahorita acumula casi 50 mil espectadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el venezolano, los venezolanos y venezolanas quieren ver algo diferente, como es el caso de esta película, que es una comedia muy ligera en la que ocurren unas situaciones muy divertidas. Hay que verla, hay que verla. Y hay que ir al cine a verla y disfrutarla. Además que hay que verla porque es un venezolano que decidió emprender eso, que nosotros siempre incentivamos aquí eso, la posibilidad de mantener la esperanza, de creer en Venezuela. Así es, tenemos muchas personas que quieren hacer cine, quieren llevar a la pantalla grande sus historias y eso nosotros, para eso estamos, para seguir apoyándolos. También, por ejemplo, ocurren cosas muy, muy hermosas como, por ejemplo, en el estado Falcón, que es uno de los pioneros en el estado Falcón y en el estado Bolívar, en donde se organizan festivales de cine infantiles y allí tú consigues a niños que hacen talleres y de allí resulta una obra, un cortometraje de animación. Entonces los niños terminan y se gradúan de cineastas y aquello es hermosísimo. Bueno, están guiados por un facilitador que les enseña cómo se hace una película y bueno, eso es lo que nosotros estamos sembrando. Estamos sembrando para tener los cineastas del futuro. Con ese mensaje de tener los cineastas del futuro, tenemos que despedir la entrevista, pero continuamos con el Noticiero Cultural. Muchas gracias. También son un espacio para obtener información en materia cultural. Hagamos juntos este paseo. La cuenta del Ministerio de Cultura abre convocatoria para participar en el sexto concurso por una Venezuela literaria. Los interesados podrán postularse hasta el 10 de junio. Asimismo, comparte esta foto de las actividades culturales que se realizaron como parte del fortalecimiento de la Plaza Baral de Maracaibo. Revisemos también las manifestaciones que se desarrollan en nuestro país y que comparten en las redes sociales con la etiqueta de Venezuela Corazón Indestructible. Tenemos la cuenta de Tropa Fabricio, hizo referencia al líder político Fabricio Ojeda, indestructible. Mientras que en la cuenta del noticiero también nos comparten algunas manifestaciones culturales. Si desea moverse y llenarse de energía, la cuenta de Coro Arte lo invita todos los viernes a las clases de danza que ofrecen de 9 a 10:30 de la mañana. Asimismo, no olviden mencionarnos, @noticulturaVTV, y si tiene alguna habilidad artística que desee compartir con toda Venezuela, no deje de enviarnos un correo a noticulturaVTV@gmail.com para ponernos en contacto con ustedes. Y ahora, en nuestro segmento Expresiones, el crítico Edgar Moreno nos comentará de la obra El pez que fuma, del escritor y director Román Salvó. Veamos. Vuelve El pez que fuma, estrenada en el año 68, se mostrará en el Teatro Teresa Carreño los días 18 y 19 de febrero. Después irá a Maracay, al Teatro de la Ópera, y después regresará al Teatro Nacional de Caracas. Esta es una de las obras más famosas de Román Salvó. Su historia transcurre en un burdel de la Venezuela de los 60-70. Una mujer tiene que ir con el negocio mientras su marido está preso. La historia puede ser muy sencilla, pero va a haber una serie de personajes característicos venezolanos. Esta es la
teatral más representada de Román Chalbó en los últimos años. Esta producción la hace la Compañía Nacional de Teatro, una empresa cultural del Estado venezolano, y su producción la realiza la Compañía Nacional de Teatro, que repetí, dirigida por Alfredo Caldera. Tenemos a Francis Rueda y a Aura Rivas, entre otros. Gracias a Edgar Moreno por su participación en nuestro segmento Expresiones. Y como la idea del Noticiero Cultural de Venezuela es ser una ventana para ver lo que somos, le invitamos a llenar de esperanza su agenda y hemos preparado una selección de actividades para ustedes. Este viernes no se pierda la película Azul como el cielo en el cine Cipreses, entre las esquinas Miracielos y Cipreses de la parroquia Santa Teresa a las 3 de la tarde. La entrada tiene un valor de 250 bolívares. Y en la muestra de cine zuliano se presentará Cabimas, donde todo comenzó, en el auditorio de la Universidad Politécnica Territorial de Cabimas a las 10 de la mañana. El sábado también se realizará un homenaje con ofrenda floral por el natalicio de José Martí en la Plaza Bolívar de Caracas a las 10 de la mañana. El domingo puedo observar la exposición El vuelo de la danza en la Fundación Casa del Artista, Sala Elsa Morales. Y tiene la oportunidad de acercarse desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Finalmente, para el equipo de Noticiero Cultural ha sido un placer preparar esta emisión. Sigamos conectados por nuestras redes sociales, @noticulturaVTV, @minculturaV y @AnaRosaOcando. Hoy despedimos su Noticiero Cultural con un video musical de la alma llanera, la alma venezolana. Que lo disfrute. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas. Y del sol. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Para honrar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas.